Programa, Yolanda Durán, que es presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Yolanda, Gustavo Sacañino la saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, la situación va siendo complicada, tiene que ver con los precios, principalmente de productos alimenticios, que han subido en la góndola, y esta decisión del gobierno, que no es la primera vez que lo hace, no sé si en su momento usted me va a confirmar, ha tenido un efecto positivo, pero la idea es acordar, retrotraer precios de los alimentos, creo que al 10 de marzo, que cuando se había producido una suba bastante importante. ¿Cuál es la situación en lo que serían los supermercados chinos, Yolanda? ¿Es así? Y la verdad que sí, hemos recibido con aumentos bastante considerables, entre el 12-15% vinieron todos los productos, que los derivados de la harina principalmente. Uh-huh. Y bueno, ojalá que se pueda retrotraer, porque nosotros ya lamentablemente empezamos a recibirlo. A veces cuando viene aumento los rechazamos, muchos supermercados de proximidad los rechazan, pero hay un momento determinado que necesitamos abastecernos. Dos veces por semana nosotros nos abastecemos de distintos proveedores. Uh-huh. Así que ojalá que lo puedan retrotraer, pero ese subsidio que van a dar al trigo realmente son unos pocos que se van a hacer los vivos, se quedarán con el dinero. Lo lamento decirlo esto así. Espero que llegue rápido al mercado. No creo, no lo sé. Tardará, no, para que se den nosotros, ¿cuánto va a tardar? No menos de 15, 20 días. Si en 15, 20 días rotaste la mercadería 6 veces, más o menos. Pero bueno. Es un tema. El tema de la inflación es preocupante, hay que bajarlo. Si el gobierno aumenta la nafta, es un efecto dominó también de todo que aumente, todo, toda la logística. Uh-huh. Todo lo que producen aumentan por el valor nominal del aumento y por si algo más. Uh-huh. Pero bueno, creo que acá en la Argentina estamos ya mal acostumbrados todos. Y formadores de precios, antes decíamos que eran solamente las marcas líderes, ahora son todos aprovechan la oportunidad cuando no hay precios de referencia, cuando está todo revuelto, que todo el mundo trata de no perder, de remarcar un poco más. Uh-huh. Yo siempre digo, esto es una, la verdad, venimos hace bastantes años que venimos con una estanflación. Venimos con aumento de productos en forma continua y no hay alta rotación del producto en las góndolas. ¿Cómo es esto? Pero eso sí, aumentan. Siempre tienen una excusa para aumentar. Yo me acuerdo, mire, bueno, vamos a decir, la pandemia, parate total. Sí. A pesar de que las actividades esenciales nosotros hemos trabajado, uh-huh, pero se trabajó fuerte, ¿se acuerda? Los primeros dos meses la gente se volcó, sí, a comprar a lo loco, a los supermercados grandes, a los chiquitos, para todo. Pero después hubo, sí, claro, hubo un parate, no había tanta circulación, o sea, no fue bueno, nada bueno el 2020, y el 21 tampoco. Octubre del 21 recién liberan, hay liberación, salimos de la pandemia, nos sacan de estar confinados. Ahí se pudo notar un poquito, pero ya los productos empezaron a venir con aumentos. Primero por la pandemia. Después, en enero, ¿qué pasó? Diciembre esperamos que iba a haber unas ventas de locos. Nada. Uh-huh. Nada. Todavía tenemos pan dulce que nos quedaron todavía los budines. Uh-huh. Y eso hay que ponerlo a vender porque, aunque sea el precio de costo, menos quizás, porque, uh-huh, se tiene que sacar antes de junio. Claro. El tema es que después en enero se fue todo el mundo de vacaciones. Acá en los lugares no quedó, en Gran Buenos Aires, capital, tanto movimiento de gente ni movimiento tampoco de venta de mercadería. Uh-huh. Después, ¿qué pasó en enero y febrero? La gente dice que se enfermó por el coronavirus. Sí. Otro aumento más, porque no había gente para producir, no había gente para entregar, no había personal para entregar la mercadería, había
Ah, ¿querés a este precio? Otro aumento. Después aumentó la nafta, otro aumento más. Ahora vuelve a aumentar la nafta, otro aumento más. Se armó la guerra el 22 de febrero en Ucrania, Rusia-Ucrania. Otro aumento más. Entonces ya basta, estamos hartos de tanta... ¿Qué nos quieren cobrar? Yo a veces no entiendo. Yo vengo del campo, sé de lo que es el laburo del campo, es sí. Muy duro, hay que estar, pero tampoco los grandes pools de siembra y los grandes acopiadores de cereales son los que venden a cuatro manos para afuera y quieren cobrar en dólares y vendernos en dólares a nosotros. Uh-huh. No piensan que nosotros no ganamos en dólares, ganamos en pesos, y nuestros pesos cada día valen menos. Entonces ahí provocan la escasez. ¿Y saben qué? No le da al gobierno el tema de para exportar los permisos, lo sacan vía terrestre por los países limítrofes. Eso, toda la gente que vive ahí alrededor, en Salta, Jujuy, en Mendoza, saben cómo lo sacan. Pero bueno, aquí está nuestra Argentina, somos especuladores, creo que todos los responsables de la inflación somos todos, empezando por el gobierno. Sí, la verdad que, Yolanda, lo que usted nos está describiendo es lo que nosotros vivimos y también lo hace en un tono que nosotros también reflejamos de esa manera. No entendemos estos errores forzados consecutivos del gobierno, donde trata de establecer programas para controlar la inflación con los precios cuidados, precios protegidos, precios vaya uno a saber cómo le ponen, y nunca funcionaron, porque cuando se establece que se van a determinar precios cuidados o precios congelados, a partir de ahí ya las empresas alimentarias o distintos productos producen un aumento como para protegerse por el congelamiento que van a tener durante cierto tiempo. A partir de ahí se acuerda otro aumento, pero que cuando trasladamos todo eso al bolsillo de la gente, supera holgadamente el número de la inflación. Eso lo reflejan las distintas canastas básicas para no traer indigencia o no entrar en la pobreza. O sea, es un ir constantemente para no encontrar una solución. Ahora dice que mañana la Secretaría de Comercio Interior, que mantuvo reuniones y ayer y hoy con una serie de con la Asociación de Supermercados Unidos y las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, con el objetivo de retrotraer al pasado 10 de marzo. Ahora, lo que se compró en determinado momento, que se vendió a un precio, ahora se tiene que retrotraer, pero ¿quién asume ese gasto por parte de los supermercados en este caso? El gobierno les tiene que dar una especie de subsidio para que ustedes no pierdan lo que pagaron y que ahora tienen que retrotraer y pagar un precio más bajo del que adquirieron el producto, Yolanda. Lo que ya se compró y se vendió lo pagó el público, los consumidores, como siempre. Pero de que se vuelvan a retrotraer, no lo sé. No sé, tendría que ver qué precio de referencia tenía, por ejemplo, el pan. Claro. A ver, vamos a ver, yo sabía. El kilo de pan estaba a 160, 170 pesos. A ver si vuelve el kilo de pan a 160, 170. Uh-huh. A ver, las facturas estaban 400, 450 antes de la última semana, la primera semana de marzo. Uh-huh. A ver si vuelve todavía a eso. Y así, bueno, referencia de precios tenemos a esta fecha. Pero bueno, si el gobierno quiere retrotraerlo, no lo sé. Hoy en día la factura, ¿cuánto están comprando? Una empanada, usted lo sabe, ¿cuánto estaban vendiendo? 55, 50 pesos. Se venden a 200, están locos. Sí. Hay una cosa, un desfasaje de la pizza, 1.200 pesos una pizza. Sí, una locura. Siendo la verdad que de un paquete de harina te sale cuatro pizzas, ¿quién controla todo eso? Sí. Nadie. Entonces esto es, lamentablemente, el gobierno para sanear la inflación, para mí, de los años de experiencia que tengo en el comercio, ellos siempre están tomando la misma receta, juntarse con los grandes, juntarse con cuatro o cinco para la foto, bueno, son noticias a nivel nacional, internacional. No es así, pensemos en el pueblo de verdad, en nosotros, en nuestro país. Nuestro país quiere tener baja inflación como tienen los países que no son tan ricos que nuestros vecinos. Y nosotros dicen que tenemos de todo y somos los más malos de la región. Entonces, a ver,
¿Por qué no piensan en modificarla? Yo hago la propuesta, modifiquen la ley fiscal, bajen la carga tributaria, sí, que trabajen nuestros legisladores, hagan las mesas de directamente cómo van a hacer para bajar y no crear más impuestos, que quede esa plata en manos del consumidor, de los empresarios para que puedan invertir, hagan la reforma laboral, tiene que haber contratos de trabajo por lo menos por 2 años, y después si es bueno se lo contrata en forma permanente, la gente cobra planes, darles un trabajo digno, que la gente quiere tener un trabajo digno, creémosle puestos de trabajo, nosotros estamos dispuestos a asumirlo. A ver, ahora sí, pero que nos den una ventaja por lo menos de las cargas sociales, nos den un incentivo, si nos hacemos cargo de pagarles, se los mandé a decir al Arroyo cuando estaba en ese momento con el ministro de Desarrollo, diciendo, bueno, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Nosotros podemos asumir, en ese momento creo que habíamos dicho cerca de 10.000 personas en nuestro trabajo. Sí. Siempre y cuando esas cargas, esos planes que pagaba ellos, que lo den a cuenta y nosotros damos la diferencia. Y pagamos la obra social, RT, para que la persona sea atendida y no, si se llega a enfermar, una cosa así. Pero, o sea, que hicieron oídos sordos, no quieren trabajar. Entonces, sí estoy indignada, estamos todos indignados, tristes. Sí, Yolanda. Sin rumbo me siento, sí, no tenemos progresividad para invertir, estamos estancados. ¿Qué hacemos? Pero también a la vez miro por la ventana y digo, no, tiene que haber una luz, tenemos que creer en algo, tenemos que salir adelante. ¿Y cómo podemos salir adelante? Entre todos tenemos que salir, no paguemos cualquier cosa. Yolanda, lo que decía usted recién era lo que en su momento había anunciado el ministro Daniel Arroyo, cuando era ministro de Desarrollo Social, que iba a transformar los planes en trabajo porque de esa manera iban a repartir el porcentaje que le quedaba del plan social que recibía esa persona, lo absorbía el resto la empresa que lo contrataba, lo dio como algo que era un hecho, que se había acordado, que ya comenzaba a funcionar. Esto tampoco funcionó porque no querían trabajar, como usted decía, no conseguían trabajadores con planes sociales a los cuales ustedes le iban a completar el salario. No, lo que pasa es que Arroyo tocó otro timbre. Ajá. Timbre es donde no tiene que tocar. No saben, cuando la gente no sabe y está al frente, lamentablemente, como yo no sé manejar coche, por ejemplo, me da un coche y lo voy a chocar. Claro. Entonces, si alguien pone al frente y no sabe manejar, va a las intenciones, con las intenciones hoy en nuestra Argentina no sirve. Tenés que ser ejecutivo y tenés que tener experiencia sobre el tema. Pero bueno, si lamentablemente con la palabra no se puede construir castillos en el aire. Ponen gente que no tienen la capacidad y no saben para dónde. Lo mismo ahora, se reúnen. Mire, otra cosa deben decir, ¿para qué los hipermercados? Ellos mismos dicen, nosotros no llegamos ni al 30% de venta en el área de retail a nivel nacional. Nosotros, los mercados de proximidad, los superchinos tienen casi un 65% que nosotros abastecemos en el mercado interno. Sí. Contando con los almaceneros y con los que se suman, el otro que sería el otro porcentaje. Entonces, me parece, vamos a sentarnos, pero ¿con quién nos sentamos? Está, arregla la inflación, modifica la ley fiscal, modifica la ley laboral, saca los gastos ociosos que tenés del Estado, crea con esa plata que se da de los planes, crea empresas productivas de verdad que produzcan y venden en el mercado interno barato. Yolanda, no sé cuánto tenemos, 300.000 millones que derrochamos. 100.000 millones por mes, creo, ¿no? Sí. Deberíamos poner una industria, a ver, ¿qué nos hace falta? Aceite nos hace falta, bueno, a ver, pongamos una fábrica de aceite, ¿cuánta gente mandamos? ¿A qué precio lo vendemos? ¿Salimos? ¿Sabes cómo? El Estado, para eso tiene, mire, un espacio en el mercado central, que es gratis, lo pueden construir, hacer y abastecer mercadería desde ahí. Pero no tienen la capacidad, no les da las luces, la verdad que ya son 30 años que estoy en el comercio, mire, yo no los conozco cómo son todas las aristas de todo esto, de que no lo llevan a cabo. Yolanda, pero ¿sabes qué? En la mesa me dicen, sí, que, ay, no,
yo soy la que habla, la que dice. Bueno, no quieren escuchar la verdad. No, Yolanda, me parece que este gobierno lo que está acostumbrado, como históricamente fue, a gobernar con plata. Cuando no hay plata y hay que recaudar, la única solución es que se suban los impuestos, se creen nuevos impuestos, y a partir de ahí el que tiene que pagar es el que no tiene plata y no puede pagar. Y es muy difícil cobrarle a alguien que no tiene plata cuando lo que hay que generar es el trabajo. Por eso es muy difícil entender este camino que se viene llevando a cabo de hace muchísimo tiempo. Nos caemos, nos levantamos, caminamos de la misma manera y vamos a seguir tropezando, porque mientras no haya una reactivación en el mercado interno, mientras no se dé cuenta que, por ejemplo, el campo es el que tiene que exportar y el que tiene que generar divisas, y a partir de todo el dinero que ingresa, introducirlo en el mercado interno, en las pymes, generar producción, esto va a generar fuentes de trabajo. Pero cuando se toman medidas coyunturales, que es por el momento nada más, que son los parches, y cuando hay que establecer medidas estructurales como una reforma laboral, una reforma previsional, y lo que tiene que ver con la reforma impositiva, porque es cierto, cualquier producto con un 21%, eso lo paga toda la gente, es lo que le va directamente al gobierno nacional, y me parece que comenzamos una escalada de impuestos, y cuando queremos acordar, no sé, más del 50, el 55% de lo que se impaga, tiene que ver con impuestos, ¿no? ¿Cuántos ganan en la cadena de comercialización, Yolanda? Y la verdad, de utilidad neta que debe quedar en el empresariado, sí, imagínese de impuestos cuánto es, en promedio el 60%, y no contemos con todos los vericuetos que piden cada municipalidad de cada lugar. La mercadería que traes, tenés que pagar un peaje en cada municipalidad para pasar con la mercadería. Sí. Ah, no, la verdad, esto es, yo no sé, la gente, nosotros, cómo tenemos que, nuestro presidente tiene que ponerse la mano en el corazón y lanzar la reforma tributaria. Eso es hacer la columna vertebral de un país, serio. Tiene que hacerlo, bajar los impuestos. No podemos pagar el 21% de IVA, no podemos pagar el 35% de ganancias, no podemos pagar retención de IVA el 3%, 3% de ingresos brutos, retención de ingresos brutos. Hay una escalada de escala del 1 al 15, ahí tenés del 2% al 8%. Imagínense, sin contar con las cargas sociales, sin contar con los peajes de la mercadería que te traes de un lugar a otro, sin contar con los municipios que te cobran más que un 3% mensual que te cobran por el tema de seguridad e higiene. Uh-huh. Entonces, ¿saben qué? Creo que la gente, estamos hartos. Todos los políticos salen, quieren ocupar los cargos para salvar su propio ombligo, porque no tienen la capacidad de salir a trabajar, imponer una industria, ponerse un negocio y saber lo que es transpirar la gota gorda, lo que nos cuesta ganar el peso. Eso es lo que yo veo, sí, lamentablemente. Es lo que dicen, Yolanda, que la mayoría de los políticos no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es ganar el dinero, y en base a eso le cuesta de alguna manera determinar políticas para combatir la inflación y para generar empleo, ¿no? Alguien en una empresa más o menos lo puede saber. Ahora, aquellos que están gobernando ahora y antes, en la mayoría, bueno, no sé cuántos tiene una empresa, cuántos han tenido negocios, y en base a eso saber de qué manera se determina una cadena de comercialización, dónde está la ganancia, dónde hay que hacer hincapié para la producción y todo lo demás. Tendrán muchos asesores, pero después me parece que toman medidas totalmente disparatadas. Ahora dice que Roberto Feletti, el capitán frío, el ministro frío, no sé, secretario frío, cómo llamarlo, porque quiere congelar todo y se le derrite, ahora va a establecer un mini precios cuidados. Serán algunos productos menos para cuidarlos, pero si no pudo cuidar muchos, bueno, no sé si podrá cuidar los pocos, aunque tendría que ser al revés. Algo que no funcionó, se vuelve a intentar. Me parece que eso no tiene sentido, ya va directamente al fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto, Yolanda? Yo se lo dije eso al secretario en persona, se lo dije. Es poner un parche, nada más. Claro. Sirve medidas momentáneas. Vuelvo a decir, nadie lo escucha. Nuestros legisladores, ¿quién lleva la ley? ¿Quién llevan los proyectos para modificar la ley fiscal? Tienen que modificar ahí de raíz. Es como, a ver,
tenés una casa, viene la suegra, lo limpias así por arriba nomás. Después levantás debajo de la cama, está todo la mugre. No es así. Hacelo de raíz. ¿Cuál? Bajá la carga tributaria. Lamentablemente lo tenés que hacer, acomodé lugar. Si no, vamos a estar chapuceando en las mismas recetas, precios cuidados, precios super cerca, precios congelados, lo que sea. Y siempre estamos en el medio, en los tirones y aflojes, que no nos conducen a ningún lado. Los mayoristas lloran, los distribuidores lloran, nuestros consumidores lloran, todos estamos mal. Y Yolanda, hay algunos que están, no quieren ceder tampoco el espacio, pero baja la carga tributaria. Como mire, Bolivia tiene el 10% de IVA, Paraguay tiene el 10%, Uruguay creo que tiene el 9%, a los extranjeros creo que les cobra un poco más los que van de turistas, sí, pero y eso es toda la tasa impositiva que tienen, no nosotros que tenemos 60%, no claro. Se puede vivir así, es imposible, es un país con es una casta política confiscadora de nuestro trabajo genuino que nos cuesta laburarla todos los días. Eso es lo que yo veo. Sí. Y después somos los peores de la película porque sos el evasor, tengo que mandar las tips, te tengo que mandar esto, te tengo que mandar lo otro, un cablecito que está colgando, te cierra el supermercado, morite, no sé. No es así. Yolanda, pero bueno, así estamos. El tema de los impuestos, bueno, es cierto, ¿no? El impuesto a la riqueza por única vez que choca con el impuesto a los bienes personales que se cobra. Ahora un proyecto para que se cobre el impuesto a las riquezas mientras dure el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que a veces tiene que haber una idea que la recaudación tiene que salir por otro lado, por la producción, por lo que el gobierno produce genuinamente y a partir de ahí el país, digo, puede llegar a recaudar, porque si no, si siempre cuando tenemos que recaudar generamos un impuesto o aumentamos un impuesto, la verdad me parece que poco sentido tiene o poca idea en aquel que tiene que conducir. Si alguien se presenta como candidato sabiendo la problemática que tenía la Argentina, me parece que porque tiene la capacidad o el entorno o el equipo de trabajo para solucionarlo. Ahora, si la culpa la tuvo el que estuvo, la culpa la tuvo la pandemia, la culpa la tiene la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, si nunca uno comete un error y la culpa siempre es del otro, la verdad que el camino de la sinceridad para reconocer dónde nos equivocamos y dónde tenemos que revertir la situación nos va a llevar siempre por el mismo camino de tropezar exactamente con la misma piedra. Yolanda, le agradezco este tiempo. Ojalá en algún momento encontremos la solución. Si usted, que está dentro del métier del tema, sabe por dónde hay que transitar, aquellas personas que están en un lugar mucho más alto, uno entiende por capacidad y porque son ejecutivos, me parece que está la esperanza, pero el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y nos estamos acostumbrando. Gracias, Yolanda, por este contacto. Le mando un beso. Gracias, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Yolanda Durán, que es presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático.